aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por causa mía, pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. La docencia en la universidad
felicidad es una suerte de siembra, no exenta de dificultad. Enseñar es un trabajo bellísimo, de gran responsabilidad. Requiere un compromiso que solo una personalidad madura y equilibrada está en condiciones de asumir. Enseñar es tarea de equipo, compartida por otros profesores y con la comunidad educativa. La Universidad Católica tiene la misión de alumbrar una justa idea de escuela, ofuscada a veces por discusiones y posiciones restrictivas. La universidad se edifica ciertamente sobre una cualificada instrucción, pero también sobre relaciones humanas de acogida y benevolencia que ofrecemos a todos indistintamente y particularmente a los alumnos más débiles y desfavorecidos. Son reflexiones del Papa Francisco a las universidades italianas. La Universidad Católica, ustedes que forman la red ICUSTA, inspirados en el modelo educativo y en la sabiduría que ofrece Santo Tomás, contribuís al desarrollo de la ciencia, al servicio y al bien de la sociedad, motivados por la solidaridad universal y la justicia, que a su vez se consideran cosecha del esfuerzo realizado. También a nosotros se dirigen hoy las palabras del apóstol Pedro. Estad alegres en la medida que compartís los sufrimientos de Cristo. Con esta exhortación, San Pedro invita a su comunidad a la alegría en medio de la prueba. El cristiano es solidario en la pasión de Cristo, donde él mismo comparte nuestro sufrimiento. Los padecimientos en las pruebas se consideran, de este modo, una oportunidad para el cumplimiento del plan de Dios, confiando siempre en su providencia y sin dejar de hacer el bien. Solo desde esta clave se puede abrazar la paradoja del misterio, es decir, la alegría inherente a la pasión. El sufrimiento se transforma por la gracia del Espíritu Santo en pasión que nosotros afrontamos como Cristo y con Cristo. Este es el fundamento del martirio cristiano y por eso los mártires son modelos a seguir por su identificación con Cristo. Encerrado en la Torre de Londres, esperando la sentencia del rey, Tomás Moro escribe Diálogo del consuelo en la tribulación y en una carta a su hija mayor le dice: en realidad, Margarita, estoy aquí también como en mi casa, porque Dios me hizo un niño travieso, me guarda contra su corazón y me acaricia como a un pequeñuelo. Y a esta aparente aporía, Jesús añade un punto de radicalidad. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El evangelista Mateo reformula la sentencia del profeta Miqueas. El hijo desprecia al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa, que caracteriza la tribulación indispensable en la elección de un mayor bien. El Evangelio es un acontecimiento escatológico que subvierte todas las estructuras sociales. La motivación se radicaliza con la sentencia «No es digno de mí», planteando la alternativa de tener que elegir entre la propia familia y Jesús. Se trata de una alternativa dolorosa y arriesgada con la que se desea expresar la elección del bien supremo. Para Santo Tomás Moro, el desapego forzoso de la propia familia va acompañado por su voluntad de no traicionar su conciencia y de ser fiel a Cristo y a su Iglesia. Después del juicio fue devuelto a la Torre de Londres. Allí se despidió de su hijo, de su hija. En la madrugada del martes 6 de julio le fue comunicada la sentencia del rey, la horca y la decapitación. Vestido con su mejor traje, Moro caminó hasta el patíbulo. En el
Ramiro habló con varias personas y profirió unas palabras graciosas al jefe de la guardia. Rogó al pueblo que orase por él y declaró que moría por la Iglesia Católica como buen súbdito del rey, pero ante todos de Dios. Después recitó el miserere, besó y alentó al verdugo y se vendó los ojos. Romper las propias seguridades, dar una nueva hondura al amor y a las relaciones humanas, poner en juego todas las capacidades y dones que el Señor nos ha regalado. En definitiva, unir la propia entrega al amor de Cristo es la invitación que todo cristiano debe acoger siguiendo a los mártires. Carga con tu cruz y sígueme. La Universidad Católica pone a disposición de sus alumnos estos valores del cristianismo, proponiendo el seguimiento de Jesucristo mediante el delicado esfuerzo de unir razón y fe. La fe ilumina los interrogantes de nuestro tiempo sobre la verdad. A menudo la verdad queda reducida a la subjetividad del individuo. Sin embargo, si es la verdad que se desvela en el encuentro personal con el otro, con mayúscula, y con los otros, entonces se libera de su clausura en el ámbito privado para formar parte del bien común. La fe ensancha los horizontes de la razón para iluminar mejor el mundo que presenta la ciencia. De Lumen Fidei, la encíclica de los dos papas Benedicto y Francisco. Queridos amigos de Icusta, a la luz de la palabra escuchada, del ejemplo admirable de los santos mártires Fischer y Tomás Moro, e inspirados por la sabiduría de Santa Teresa de Jesús, les deseo unos días de reflexión y de estudio donde puedan crecer en sabiduría y en seguimiento de Cristo y descubrir siempre nuevos caminos para el diálogo entre la razón y la fe. Que María Santísima, sede de la sabiduría, nos aliente e interceda por nosotros. Así sea. We can also organize like a barter or something like that. Santo Tomás de Aquino era un dominico. Yo soy dominico también, antes provincial de la provincia de Tolosa. Para mí es una reunión intelectual, de amistad, de familia. Invitaron el tío romano para inaugurar, se invitó al tío romano para inaugurar esa manifestación muy importante. Cuando empezó los estudios, nadie podía hablar de Santo Tomás. Era una palabra absolutamente prohibida. En cambio, hoy en día hay una resurrección, podemos decir, una resurrección del interés por la filosofía de Santo Tomás. Y eso me gusta. Entonces, me invitaron 2 días, 3 días aquí. La última vez me invitaron casi para la inauguración de la universidad.
De eso, no, no. No. era para la elección de Santo Tomás, pero hace, sí, al principio de nuestro rectorado, del equipo que estamos ahora. Pero me dijeron que la universidad había crecido mucho y quisiera averiguar la verdad de la afirmación. ¿Su conferencia inaugural un poco en qué se va a basar? Una experiencia personal. Cuando empecé, era prohibido hablar de Santo Tomás. En los años 80, más o menos, hubo un cambio tremendo. Las nuevas generaciones sabían que no sabían y querían conocer la tradición. Y se manifestó en aquella época un despierto del interés para la filosofía y la teología, sobre todo la teología moral de Santo Tomás. Hoy en día es más bien la madurez de esto, descubrimiento de la filosofía de Santo Tomás. 26 o 25 universidades, instituciones, no es una cosa ligera, para la vida intelectual al interno de la Iglesia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias al coro de la Universidad Católica de Ávila y la verdad que es un placer. La misa de esta mañana ha sido bellísima, en ese marco incomparable como es la Catedral de Ávila, y ciertamente, como decíamos, señor Brugués, parecía que estábamos en el cielo. Así que muchísimas gracias y hasta mañana por la mañana en el Monasterio de Santo Tomás a las 8:30. Quiero agradecer la presencia del alcalde de Ávila, que nos ha querido venir a saludar, y también de la teniente alcalde, y agradecerle este palacio, que es un palacio, iba a decir del alcalde, no es del Ayuntamiento de Ávila, pero nos le ha cedido para celebrar aquí esta cena. Es un palacio del Ayuntamiento, Palacio de los Verdugos, y bueno, ya hicimos aquí otra cena, porque también tenemos la suerte de que también nos acompaña su predecesor en la alcaldía, el anterior alcalde de Ávila, que también nos lo cedió para cuando hicimos el Congreso de Santa Teresa. Agradezco la presencia de los miembros de la Fundación Teresa de Ávila, que están ahí, que es un patronato que ayuda y colabora con nuestra universidad, y también la presencia de Sebastián González, que es senador, igual que el anterior alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, que son senadores del Gobierno de España, y de José Luis Rivas, el alcalde, a quien agradezco enormemente, pues para que todos nuestros amigos de Injusta, que están aquí de 14 países y de los 5 continentes, pues puedan gozar de este palacio, que es uno más de los bellos que tiene Ávila. Si quieres decir algo, señor alcalde. Pues buenas noches a todos y muchas gracias a la rectora, gracias a la presidenta, gracias al gran canciller por esta invitación. La verdad es que estaba diciendo que es del Ayuntamiento de Ávila. Efectivamente, aquí el Ayuntamiento de Ávila tiene 3 concejalías, la concejalía de turismo, la concejalía de deportes y la concejalía de cultura. Me dice la gerente alcalde de servicios sociales de cultura. Pero es de todos, porque también está la sede permanente de las Ciudades Patrimonio, del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Todo el mundo sabe, y si no se lo digo yo ahora, que somos una ciudad privilegiada porque es Ciudad Mundial de la Humanidad declarada por la UNESCO en el año 1985. Con lo cual, es una ciudad de todos y para todos, así que siéntanse como en su casa. Es un placer haberle recibido aquí, darle la bienvenida. Estoy seguro que aparte del palacio, que es una maravilla, de una noche maravillosa, pues han degustado también una cena estupenda. Nosotros, tanto Patricia, la teniente alcalde, como yo, venimos de otro acto y la verdad es que nos ha sido imposible porque venía un consejero. A ese consejero, además, había que hacer alguna petición, que era el día, y no había más remedio que estar allí. Pero bienvenidos todos, están en su casa, que disfruten de Ávila, que disfruten de los palacios, de sus monumentos, de su cultura, de su historia, y bueno, que esta es su casa y hasta cuando quieran. Muchas gracias.